buenas noches a todos. Bueno, a esta persona a quien me tengo el honor de presentar, para mí fue un padre en el cine. Y el cine tiene sus maestros. Él es uno de ellos. Y el galardón Carlos Aguirre a la trayectoria es para Juan Carlos Maneglia. Desarrollar su cine, pero tiene muy lindas historias para contar. Quería empezar contando una anécdota cortita, espero que sea cortita. Tenía 22 años, mi papá me había regalado una cámara junto con mi mamá de VHS. Y yo siempre salía a grabarle a mis amigos teatreros sus ensayos. Y una vez estaba cerca de la Plaza Batallón 40 y pasó el micro, yo estaba con mi cámara. Empecé a correr para agarrar el micro y dos policías me agarraron en una esquina, me encañonaron y me puse con las manos contra la pared y me dijeron, ¿de dónde robaste esto? Que era una cámara. Me llevaron a un calabozo. Estuve ahí cerca del Hotel Excelsior, no sé cómo se llama, la comisaría. La tercera. Bueno, y estuve en la tercera, estuve 2 horas, después vino policía y me dijo, hasta que vos no traigas un comprobante que esta cámara es tuya, no vas a salir del calabozo. Y estuve 2 horas más, 3 horas más, 4 horas más, 6 horas más, 8 horas más. Y cuando, esto no, muy poca gente sabe, ¿verdad? Bueno, y después de 8 horas, le dije, llévame al comisario, le quiero hablar. Entonces me llevó junto al comisario y le dije, porque la cámara estaba ahí, le dije, yo te voy a probar que esta es mi cámara. ¿Y cómo? Me dijo. Entonces agarré la cámara, prendí y le dije, bueno, este es el zoom, acá está el iris, acá se mide el foco, acá se... le mostré cómo funcionaba la cámara. Entonces me miraba el comisario y me dice, sí, tu cámara es. No, ahí me dijo, me miró y me dijo, te voy a dejar libre pero con una condición, que le grabe el 15 a mi hija. Bueno, le quiero dedicar este galardón. No, al comisario no. A 3 personas. Primero a Carlos Aguirre, porque su cine de alguna manera nos marcó a toda una generación. Por ahí él no se dio cuenta en un comienzo, pero de verdad nos marcó a todos. Veíamos no solamente el pueblo, sino todo lo que hiciste en televisión y hasta tus comerciales, y veíamos algo hecho con tanta pasión, entonces nos marcó. Y también le quiero dedicar a 2 personas, a 2 mujeres. A mi mamá, que me regaló el primer papel sulfito para hacer mi primera película a los 6 años, cuando tenía un proyector que se llamaba Cinegraf, entonces teníamos que hacer las películas dibujadas. Y obviamente a mi compañera en todo este proceso, a Tana Shembury. Que lastimosamente nos va a acompañar porque está en un viaje, pero a mí me pasa que le sigo admirando tanto a Tana, le veo trabajar y no sé, me apabulla cómo ella maneja cosas que de verdad lo hace muy bien.
Y bueno, gracias, gracias por esto, gracias a la academia, gracias a los que organizaron esto. Realmente estoy muy orgulloso y gracias, de verdad. Gracias.